chutis, la 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 la, chutis, la 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 la, chutis, la 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 la. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis, el programa de los artistas por Avialla Televisión. Hoy día tengo la alegría inmensa de estar con mi amigo Jorge Hidalgo, un actor, además de actor, un personaje que ha hecho mucha actividad en el campo de las artes escénicas. Jorgito, hermano, bienvenido a Chutis. Querido Manuel, para mí el gusto, pues, hermano, estar contigo después de tantos años, el mejor reencuentro del mundo. Sí, de estoy verdad, muy verdad. Emocionado, estoy con, hermano, yo también, encantado. Hermano. Nos sacaremos el barbijito. ¿Ahora sí? Ahora sí. Con permiso. Con permiso, hermano querido. Bueno, esto de la pandemia todavía continúa, hermano. ¿Tú, gracias. ¿Cómo estás, Jorgito? No te veo hace 20 años. 20 años. Bueno, te he visto en varios spots, te he visto en obras, tu carrera artística realmente impecable. ¿Cómo te sientes, gracias, ahora? Hermano. ¿Cómo estás en este momento? En este momento, hermano, creo que estoy... Ha sido para mí un renacer esto de la pandilla. De la pandemia. De la pandemia. Ha sido un renacer para mí, hermano querido, porque después de la pandemia durante la pandemia he tenido la oportunidad de hacer cosas que no hacía antes, reencontrarme conmigo mismo, reinventarme como hemos hecho todos los artistas. Si hay algo que el artista sabe hacer bien es reinventarse. Así y es. Creo que eso es lo que ha sucedido en mi caso. He tenido la fortuna de estar muy bien durante la pandemia. Y he tenido la fortuna de tener COVID también. Ah, cuéntame, porque ¿cómo fue? Eso me ha dado la posibilidad, sí, de, en mi bummer. Claro. ¿Fue duro? Más o menos. Ya. 3 meses complicados. Ojo. Pero me han permitido generar un proyectito, el proyecto COVID, que le llamo, y empecé a trabajar también a partir de eso. Ah. Entonces, de repente, para mí el tema del COVID ha sido para generar cosas, más que para quitármelas. Y definitivamente estar en la casa, la familia, que yo amo estar en la casa, amo trabajar desde la casa, con la familia, mis perros, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños tienes? 3, hermanito. Tres niños. 3 varones. 3 varones. Sí. ¿Y de cuántos años? 26, 20 y 14. Mira. Ya están grandes. O sea, el de 20, digamos, yo ya no lo he conocido, al de 26, sí, al, claro. Al de 26, sí. Claro, al tanto 26. Tiempo que no nos, sí, hemos visto, verdad, ¿no? Verdad. Y estás con tu esposa, estás Estamos, en la casa. Estamos, hermano, con la esposa, que también está metida en el tema del arte. Ah, también. Toda la familia en realidad trabajamos con el arte, no trabajamos, trabajamos con el arte, eso bien aclaradito. Sí. No trabajamos desde el arte ni para el arte, trabajamos, ajá, con el arte. Qué lindo, entonces, qué lindo. Bueno, que... pero además ya te has vuelto un artista internacional, hermano. En estos 20 años que no te he visto, estás grabando películas, has grabado en varios países, ¿no? Hemos grabado en un par de países aparte, afuera. Se han hecho producciones acá, que luego se han ido afuera. Algunas que ni siquiera les he llegado a ver, porque así es el negocio. Mira. Vienen, se filman y se van y luego a ver si algún día llegas a ver algo, ¿no? Mira. Pero bueno, sé que mi cara está por ahí correteando, entonces de ahí, bueno, acá, en total he hecho unas 15 películas. ¿Unas 15 películas? Eso estaba, sí, viendo, sí, acá, en tu hoja de vida extensísima. Gracias, hermano. 15 películas. 15 películas. Y tienes 33 años. 33 años. En la actuación. Arrastrando el arte, hermano. ¿Cómo fueron tus inicios? Contanos, ¿cómo fue cuando dijiste voy a ser actor? ¿Qué crees que han dicho los papás, no ve? Ya me imagino. Yo estaba estudiando arquitectura, hermano. Entonces, no, de la arquitectura me paso a la carrera de artes, que por entonces no era muy conocida, pues. Claro. Los amigos de arquitectura se lo tenían escondidito. Era el hijo opa, ¿no ve? La carrera de... Estaba ahí guardadito. Ah. Entonces, más bien tuve la fortuna de poder cambiarme. Y pintabas. Claro, y ahí me he dedicado al tema de la pintura. Oh, eres pintor también, artista plástico. Sí, señor. Sí, señor. Wow. Sí, señor. Y tienes cuadros de diferentes técnicas. Pero básicamente lo que yo he checado es, lo he abocado más al tema de la educación. Yeah. Todo el arte. He empezado a trabajar con diseño gráfico, entonces he hecho mucho material educativo. Ah.
mezclado, digamos, complementado el arte plástico con el arte gráfico y nada. Aunque, bueno, en esta pandemia hemos estado participando en exposiciones virtuales. También. Claro. Porque el dibujo siempre sigue, siempre está ahí, es parte de uno, ¿no? Entonces, ¿y cuál consideras que es el momento en el cual empiezas a actuar y dices, este es mi debut, digamos? Este es mío, esto sí. Es lo mío. El primer taller que tomé con Ninón Dávalos de Kushner en la época del colegio. Ah. Te lo resumo, 150 inscritos, armamos una obra con los 15 que quedamos, de los 150, 15 quedamos, armamos una obra y se empiezan a ir, tic, tic, tic. Y me quedo yo y la que entonces era mi chica, en colegio, te estoy hablando, 14 años, hermano, ya. Nos quedamos dos y Ninón dice, ¿y ahora qué hago con dos? Necesitamos uno más. Lo llama un amigo que no había tomado el taller y montamos la obra, reducimos una obrita, hacemos una obra de Chekhov súper chiquitita y con eso empieza y ahí dije, esto me gusta. Wow. Me gusta el escenario, me gusta la gente, me gusta el aplauso, ¿por qué no? Claro, ¿no ves? Claro. Me gusta empezar a vivir vidas que no son las mías, Entonces, y a partir de ahí, hermano, empiezo a generar esa multiplicidad de vidas. El actor tiene esa bendición. Puede vivir muchas vidas en una sola, ¿no? Miles, cientos, dependiendo qué tanto trabajes. Y eso me fascinó, porque de alguna manera uno puede desdoblarse, digamos, claro, y hacer cosas que no te las vas a permitir. Hice mucho tiempo pantomima y eso también me enseñó otra faceta. Aquí justamente hice en este teatrito hermoso. Este teatro. Mis 10 años de pantomima lo celebré aquí. Bien. Y es el único video que tengo grabado de esas épocas, imagínate. Es bárbaro el tema. Claro, porque para la familia de Chutis, contarles que estamos en el Teatro de Cámara, que es un teatrito que para mí también es muy significativo. Lo inauguramos cuando yo estaba trabajando en cultura, ¿no? Y bueno, y este teatro para ti tiene mucho significado también. Totalmente. Porque ha sido precisamente mis inicios. Empezamos con el Julio de la Vega y empezamos a hacer, se empezó a generar una corriente de movimiento teatral, digamos, porque todos los actores hemos nacido en el teatro y el que diga que no, está mintiendo. Claro. Entonces, de repente el teatro empezó a funcionar en distintos espacios, se dio este pequeño espacio queridísimo y nada, pues ya. Como te digo, la pantomima me permitió esa otra parte. Me pintaba la cara y la gente te deja hacer cosas que no te dejaría. Claro. ¿Ya? Entonces, claro. De repente tienes permiso. Vas, le molestas a la chica de alguien. Y se ¿no? ríe. Y se, claro. Y a los dos se ríen. Claro, ¿no? Claro. Ahora, si te vas así normal. Entonces, ahora, Jorgito, ¿cuál es la primera película que dices, wow, me gusta lo que he hecho en esa película? No me pongas en eso. Jodido, ¿no? No, pues, hermanito, a ver. ¿Son varias? El tema es que la primera película que he hecho ha sido con Dani Suárez, Psico Urbano se llamaba. Ya. La dirigió de Dani Suárez. Ha sido la primera película en muchos sentidos. Primera vez que actuaba para cine, primera vez que actuaba en conciertos, compañeros que después ya se volvieron amigos. Primera vez que había alguien, era la primera vez que Dani dirigía. Era su primer guión, era una suerte de primeras veces para muchas personas. Primera vez que hacía fotografía tal, primera vez que hacía arte tal. Entonces, como que nos hemos juntado. Y para mí es mi primera película, entonces claro. Le tengo muchísimo cariño, ¿no? ¿Y cómo se llama la película? Psico Urbano. No, pero no salió o qué pasó. Claro, claro, claro. Ah, ha tenido... Era el examen final de la escuela de cine de esa generación del Dani Suárez. Qué lindo. Entonces, un saludo al Dani, ¿no? Un saludo al Dani. Claro, un personaje, ¿te acuerdas de las noches de las viejas épocas? De las viejas épocas. Pero después actuaste para Jorge Sanginés. Sí, señor, también. Has estado en Juana Azurduy. Por ejemplo, esa es una de las películas que para mí es... Gracias a esa película me gané un premio Maya, haciendo de Simón Bolívar. Claro. Entonces, pues, claro. Trabajar con don Jorge, pues, es pesadísimo. Es una cosa... No pesado en el sentido del trabajo mismo, que sí... Es demandante, don Jorgito, pero te da mucho peso como actor, ¿no? El hecho de trabajar para Sanginés es un ícono, pues. Claro. No hay otra. ¿Y de los extranjeros, a quién recuerdas de los directores que has trabajado? Mira, con mucho cariño lo recuerdo a Baman Tabusi, un iraní
que está re loco, pero no sabe que está loco. Y ha venido acá y hicimos una película muy, muy poética. No la he visto todavía, no sé cuál es el resultado ya, pero sé que está ganando muchos premios en Europa. Entonces ahora, ¿qué rato llegará aquí Bahman para mostrarnos la película? Porque ha sido una película muy sui generis. ¿Se puede decir el nombre de la película? Sí, claro, claro. El nombre de las rosas se llama. Ah, sí. Oh, no, perdón. El nombre de las flores. El nombre de las flores. ¿Ya salió la película? Ya salió. Ya está yendo por Europa y correteando. Y bueno, estamos esperando que llegue aquí lo más pronto. Pero justo se vino esto de la pandemia, entonces ya como que se complicó, digamos, un poco traerla. Pero nada, estamos esperando. Bahman, si me estás escuchando, te estamos esperando. Bueno, Jorgito, vamos a poner una pequeña actuación tuya sobre el mendigo, ¿no? Sí, cuéntanos de esta actuación del mendigo. Mira, yo le tengo mucho, mucho cariño a este videito, porque es un video, básicamente es una dramatización poética en forma de falso documental, ¿ya? La cámara la hizo mi hijo, Tamiel, entonces, y la hicimos durante la pandemia. Entonces fueron varios proyectitos que sacamos, dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos prestamos cámara, pan, hijo, ¿te animas? Me animo. Y mi hijo tiene muy buen ojo, entonces agarro tal, le puso la cámara ahí, yo le meto papá y pa. Y hemos trabajado algo tan natural, querido Manuelito. ¿Dónde está grabado? Está grabado en la zona, en el barrio. ¿En el barrio? En el barrio. Ajá. Entonces yo agarro las cosas que tenemos siempre los actores ahí, llenos de parapetos que tenemos, de máscaras, qué sé yo, pelucas, trajes, de todo. Estaba con mi barba muy crecida, mi cabello largo, me lo engraso, me pongo y hacemos invisibles, se llama invisibles. Es justamente toda esa gente a la que nosotros hemos invisibilizado como sociedad, pero en quienes nos reflejamos porque ellos muestran la parte invisible de nuestros sentimientos, ¿ya? Entonces es un poco eso. Los rechazamos porque nos vemos reflejados. Vamos a ver al actor Jorge Hidalgo en Invisibles, acá en nuestro programa Chutis, con la alegría de tenerte aquí, hermano querido. Un gracias, Chutis. Querido. Chutis. Chutis. Designado por las parcas para vagar sin rumbo y muchas veces carentes del orgullo de un hombre que otorgue pertenencia y origen a las lágrimas, o que logre guiar de alguna extraña manera la llegada a un puerto que quizás no signifique nada.